de coro dice: yo te amo, Jehová, con todo mi corazón. Yo te amo, Jehová, con todo mi ser, pues no hay nadie como tú. Es sencillo, ¿no? Y es la verdad, no hay nadie como él. Gloria al Señor. Así que usted me va a ayudar de coro, ¿eh? ¿Cómo la ven? Gloria a Dios. Adore a Dios, adore al Señor. De mi ser, me diste tu cariño y un grande perdón. Amén. Esa es la gran verdad, hermano. Cuando no sabía de ti, tú llegaste a mí. Se van a caer.
De que usted saque los tesoros que están ahí y los multiplique, así como estuvo la enseñanza de esta tarde. Así que vamos a orar por nuestra hermana, a toda la iglesia, y nuestro hermano va a entregar a nuestra hermana esa Biblia en su mano. Padre, una vez más te damos gracias por este momento. Nuestra hermana solicita esa Biblia, la cual, Señor, se le está entregando. Ahora, Señor, ayúdala para que ella pueda comprenderla y entenderla y pueda ser bendecida en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, tu Hijo amado, guíala por ese camino santo el cual tú has marcado, Señor. Abre el entendimiento, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Qué bueno, hermana. Dios la bendiga, Dios la guarde. Bien, hermanos. Did you do video of the kitchen and all that? No. Not yet?
Okay. Este es Lucio, hermano Juan Jaramillo, su esposa, su hija, nietos. En la casa pastoral aquí en Santa Fe, Ejido Santa Fe, en la Costa Hiera, ¿no? Costa Hiera, Tamaulipas, municipio donde de... municipio Hiera, nos quedamos 2 o 3 noches a descansar, a compartir la palabra y a tener compañerismo con los hermanos. Así que todos los hermanos aquí presentes les mandan un saludo a la Iglesia Misión Divina en Brandsville. Y a todos los hermanos también que mandan ayudas para las sierras de por acá. Gloria al Señor. ¿Sí? ¿Cómo les decimos? Háganle así. Que Dios los bendiga. Van a estar viendo este video por allá, la Iglesia Misión Divina. Amén. Amén. ¿No tiene unas palabras usted, hermano? He's going to say something, get close. Sí. Sobre Misión Divina. Dígalo, ahí lo agarra. Sí, tenemos para Misión Divina nuestras oraciones siempre, cada día, estar orando por ella para que esa iglesia crezca más y más hasta llegar con el Señor. ¿Verdad? Y Dios les bendiga y Dios les guarde. Amén. Gloria a Dios. Sí. Ok. Pray. Ore usted al Señor por nosotros. Sí, amén. Padre, una vez más te doy gracias en esta hora, Señor, por estar con nosotros en este momento, el cual, Señor, estamos muy contentos, muy agradecidos contigo, Señor, por lo que tú haces siempre. Señor Jesús, mira, ahora mis hermanos van a salir a Ciudad Victoria. Espero que los lleves con paz y felicidad a ese lugar donde tu palabra va a ser predicada por ellos. Así, Señor, tu Espíritu Santo te derrame ahí. Haya bendición, haya sanidad, haya muchas cosas, las cuales mis oraciones siempre estarán haciéndose para que esta obra camine adelante. Y ahí seguiremos unidos siempre, como nuestro hermano nos dice, que únanos 10 iglesias, las cuales hemos estado meditando en ellas, que lo vamos a hacer. Y muy pronto vamos a estar practicando esta verdad. En el nombre de Jesús, espero que todas nuestras oraciones, nuestras peticiones sean oídas a Dios y sean contestadas. Ten piedad de nosotros. En el nombre de Jesús. Ayúdanos. En el nombre de Jesús. Llévalos con toda paz y felicidad a esos lugares donde van a predicar tu palabra. Esperándote que tú suplas todo, si pongas todo en orden. Gracias. En el nombre de Jesús. Muchas gracias. Amén. Gracias. Amén. Mal. Digo, yo puedo estar mal, pero el Señor no. Pero yo le siento a decir a ella que yo la miré, su corazón un poco triste, contristado su corazón. Sí, así, así es, ¿no? Este, ¿verdad? Deseando de Dios, ¿verdad? El enemigo. Pero así, no sé, ¿verdad? No sé decirle bien, sí. Nomás la miré así.